Si hay alguien que está preparado para gobernar Río Negro, ese es Miguel Ángel Pichetto. Yo realmente los quiero convocar, especialmente con la seguridad y la convicción que Miguel Pichetto va a cumplir en hacer realidad el nuevo Río Negro. Pues yo aprendí en el deporte que las cosas hay que planificar, no se puede improvisar. Por más que sea una campaña electoral, uno no puede estar diciendo cosas al voleo, hay que tener mucha responsabilidad. Por eso nos hemos tomado el trabajo con nuestros técnicos, nuestros profesionales, de hacer un relevamiento con Miguel con respecto a las expectativas que tiene el pueblo de Río Negro para poder seguir en un camino en sintonía con un gobierno nacional que ha generado las condiciones, nuestra presidenta Cristina, una Argentina desendeudada, reindustrializada, para encarar esa gran etapa del desarrollo nacional. Quiero agradecer especialmente la presencia, el acompañamiento fraternal de Daniel Scioli. Es muy importante para mí en este momento tener su apoyo, su respaldo. Falta poco menos de 10 días para la elección y son presencias que realmente motivan y que nos dan una mirada de optimismo, como es él, que también tiene la misma mirada para gobernar Argentina los próximos 4 años. Tengo una propuesta para los rionegrinos, ustedes la han escuchado, tiene que ver con el mismo pensamiento y la misma visión del futuro que tiene Daniel. Partimos de una base que nos deja el gobierno de la presidenta, que ha sido muy importante, una tarea de levantar la Argentina que comenzó, como dijo Antonio, con Néstor y continuó con la tarea tremenda que ha llevado adelante Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, desde esa base, nos planteamos la continuidad de estas políticas nacionales de inclusión, de crecimiento y de desarrollo y de inversión productiva que yo planteo para Río Negro y Daniel Scioli plantea para el país.